Mis compras. Hola, se realicé por Supera. Mi línea es un pan de arándano con nuez que sabe muy rico. Les recuerdo que yo grabo el video y después lo pongo en cámara lenta para que ustedes puedan ver a detalle los productos. Este es un pan tostado. En esta ocasión también agregué pues el precio en pesos mexicanos y precio en dólares, si es que a alguien le sirve. Otro pan tostado. Siempre en mis compras va a haber pan tostado y pan blanco, por lo menos dos de cada uno. Porque, por ejemplo, de repente se nos antoja, bueno, a mi hija se le antoja un sándwich, a mí un pan tostado con mantequilla, a mi mamá un pan tostado solito y así. Igual a mi hermano, a mi papá, entonces se termina muy rápido. Por ahí se va a ver pan blanco. A los segundos productos ya no les puse el precio, solo a los que aparecen primero, para no estar repitiendo tanto. Esa es una bolsa de paletas. Igual de repente se nos antoja un dulcecito y esa está pequeñita, entonces está bien para no tampoco comer tanto dulce, tanto azúcar, aunque pues en el pan y en otras cosas pues hay azúcar, ¿no? Son mini pancitos, traía creo que dos conchas blancas, dos de chocolate, dos orejitas, dos rebanadas y dos cuernitos. Sí, me parece que sí. Un queso lana, un queso panela. Una crema deslactosada. Creo que es pepperoni, salami, no sé, pepperoni, ¿no? Este me gusta mucho a mí, pero también a mi hija. Y según yo quiero hacer un, como una especie de, ¿cómo se llama? Tener reservas o tener algún alimento por cualquier cosa. Que pues tengamos algo que comer por lo menos. Igual esto, y por eso compro cosas, por ejemplo en este caso, pues que duren un poquito y que no necesite refrigeración. Estas son unas como salchichas o jamón en forma de salchicha. Igual de lechitas, de agüita, de jugos. Por eso verán que también que compro que mis compras pues están esos productos porque quiero tener una reserva. Sé que no son productos tan sanos, pero pues por lo menos es que se tenga algo que comer en caso de emergencia. Y aquí lo que estaba haciendo era pasarlos a un bote. Y repito, antes de tocar estas cosas, yo las lavo. Esos son unos palitos que le encantan a mi hija. Esos casi no le gustaron, pero los que van a pasar después son unos cafecitos, eso sí. Un hito, paquetitos, creo que traía cuatro. Sí, cuatro dice. Chocorroles. Igual para el antojo. ¿Eso qué era? Ah, ese es su queso. No sé por qué se agregó 100 gramos de queso. Sí, yo en cuanto llegan los limpio y los vuelvo a meter al refri o al acomodar en la despensa. Ese es salmón. Venían 5 pedacitos pequeñitos, según era medio kilo. Ah, pues sí, dice 5. Ahí listo. Los limpio y en cuanto lo meto a la despensa o al refri los vuelvo a limpiar. Entonces, aunque salió buen ese salmón.
Esos son guantes, por lo mismo que yo recibo las cosas usando guantes. Todas mis pedidas de piel y de la vela, que es lo único que estoy recibiendo ahorita, los recibo con guantes, con cubrebocas y con careta. Esas costaron igual que los amarillos. Es un chocolate de abuelita que quería mi hija, leche con chocolate, pero aún no lo prueba. Esa es longaniza, 600 gramos de longaniza, que la verdad es que me sorprendió porque tiene buen sabor. La hice con calabacitas en tomate con un poco de chiles y sabía muy bueno. A mí me gustó cómo quedó. Esa cecina, esa aún no la pruebo. Medio kilo. Y esos son bistecs, bueno, está viendo que eran bistecs. Como que en esta ocasión no me gustaron porque venían como tiras, no venía así el filete como le dicen. Y no me gustó. Ese suadero, ese me encantó. Es la primera vez que lo hice y me gustó, me gustó, me gustó. Hice taquitos como los que venden en la calle y la verdad es que me gustó mucho. 1 kilo de ese de suadero. Esos productos me llegaron ya hace como una semana y apenas estoy editando el video. Una salsa barbecue, a veces hago alitas o a veces me llega un pollito de chedraui. Y hago bueno, solo una vez hice así, pollo con salsa barbecue. Y estos son huevos, ahora pedí del San Juan, porque los que he comprado en Chedraui como que saben, no sé, a mucha choquilla, no, tienen un sabor extraño. Y esas son tortillas, lo que me gusta de aquí de Superama es que aparte de que vienen las tortillas en su papelito, vienen en una bolsita. Entonces, eso me gusta. Eran 3 kilos. Y además creo que duran más que las de Chedraui. Las de Chedraui tienden a ser duras. Y estas del Superama no. Y pedí estas galletitas. Igual a mi mamá luego se le antoja algo. Le da hambre, no sé. Y pues ella me pide de estas. Aunque mi hija las ve y le pide a mi mamá. Este es un pasote en hojuelas, este no lo he usado, pero a veces que no tienen hierbas en el súper, entonces lo pedí para cualquier emergencia. Es una pasta Colgate porque la verdad es que también tengo una maleta con ropa, con ciertas cosas, porque pues uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Estamos en esta situación que si alguien se va a contagiar, entonces pues yo, la verdad es que tengo una maleta preparada con ciertas cosas por si me tengo que aislar. Es un chocolate Kit Kat que mi hija tenía ya muchísimas ganas de probarlo, pero como que no le gustó tanto. Sí, entonces hay que estar. Esos son los que sí le gustan. Tuvieron el mismo precio que los rosas. Esos y los verdes le gustaron a ella. A mí los verdes no me gustaron. Me gustaron los rosas y los de empaque rojo. Ese es un consomé de pollo. Más tostaditas, son tostaditas, no sé si les dije ahí, son tostaditas. Uy, ahí se cayó. Se ve como que si lo aviento, pero repito, es en cámara lenta, entonces pues. Y ese es cilantro, me parece que cilantro, porque no tuvieron el pasote, ¿sabes? Y esos son 4 elotes. Que mi idea era hervirlos, pero aún no los hago. Entonces no sé si aún sirva. Tengo que checar. Compré 2 garrafones de agua
Yo suelo pedir las botellitas chiquitas. En esta ocasión también pedí garrafones, pero las agüitas de medio litro no tenía, entonces solo me trajeron esas. Igual hubo otros productos que no, no tuvieron, estaban agotados. Y estos son lechitas, de esas pedí creo que 12 lechitas. Pedí varios boing de, creo que de 10 de esos de guayaba. Manzana y mango, me parece que pedí. Y bueno, ahí estoy mostrándoles todos los boing, las lechitas. Más point. Y esos son unos totopos que hice chilaquiles, pero la verdad es que como que no me gustaron para eso. Totopos. Les falta un poco más de dorado, no sé. No sé si humedecieron o qué pasa, pero no. No me gustaron. Más leches. Más leches. Más jugos. Más leche. Jugos. Y es un coffee maker que lo uso para mi café. Más leche, más leche. Y es una lechita deslactosada para mí. Yo soy intolerante a la lactosa, entonces. Y es unos guantes de látex. Leche. Jugo. Jugo. Y tampoco otra cosa que me gustó, que no me gustó, fue que muchos juguitos no traían este popote. Más jugos, leche, pero yo tenía el igual leche deslactosada Santa Clara. Yo tenía popotes de una ocasión que me tocó hacer chocolate en la escuela de mi hija y me dieron las lechitas y pues les quité los popotes y los guardé. Suero. Igual yo suelo tomar uno o dos sueros por semana. Y esos de lima limón me encantan. Harina de trigo. Solo compré uno, pero la volví a pasar. Y estos conos de helado, para helado, perdón. Otros conos. Más jugos. Más jugos. Más jugos. Creo que no debí de pasar tantos jugos. Pero bueno. Creo que estaba bien en solo pasar de los sabores y ya al final pues que vean cuántos compré, ¿no? Pero ya lo sé para la próxima. No hay necesidad de pasar tantos, tantas veces. Bueno, pasar todos los jugos. Otra lechita deslactosada. Más jugos. Y esos son unos, agua mineral de Huacán que compré.
Y se me estaba pasando eso de los tamalitos. La otra vez a mi hija se le antojaron y como no estamos saliendo de la casa, todo lo pedimos por internet. Tratamos de evitar lo más que pueda salir. Pues pedimos, pedí esto, la otra vez pedí de todos los sabores, pero solo los dulces me gustaron. El tamal rojo no me gustó, el verde no lo he probado, pero ya no me dieron ganas de probarlo. Bueno, gracias por ver el video, bye.